Hi everyone, can you see me? Can you hear me? Yes. Hi, I see you. Hi, pensé que no se me miraba, me aparecía. Ay, es que no sé por qué a veces me aparecen notificaciones de que no funciona mi cámara o mi micrófono, pero ustedes me escuchan y me ven bien. Entonces, I don't know, no entiendo dónde salen las notificaciones. Entonces, but it's good to see you again in class. Qué bueno verlos de nuevo otra vez en clase. Ya vemos 8 participantes, ya creo que es al menos la mitad de los que vieron ayer. So that's amazing. Eso significa que vamos a poder iniciar temprano. But tell me, how was your day? What did you do today, guys? ¿Qué hicieron hoy? Cuéntenme cómo les fue hoy en el día. Are you there? Someone wants to tell me, how was your day? ¿Alguien me quiere contar cómo estuvo su día? Hi, teacher. My name is Lil. And my day, I drive from Colonia Escalón to Soyapango. Really? Yes. Oh. Estuve 1 hour in the traffic. Oh my God, you drove for 1 hour in the traffic. Una hora en el tráfico. Yes. In Oh the my. morning. An hour in the night. So 2 hours in the traffic, right? 2 hours in the traffic. Oh my God, that's so exhausted. Really? Yes, it's the bad part of my day, the traffic. Yeah, I understand. I think it's the bad part of our lives because we live here. Yeah, Yeah. I understand. I don't like the traffic too, and I usually stay at my home because I study and I work at my home, so I don't have well, I don't have to go out, but when I have to, when I need to go to the university or maybe I don't know, some meeting or something like that, it's very stressful for me when I am on the traffic, right? Because it's like no sé si les ha pasado que a veces pueden ver como en el Google Maps o algo parecido que les tira como estás como a 18 minutos de un lugar y se vuelve 1 hora en tráfico. Y es like, ¿what? Sí, es horrible. Yo ¿Really? eso, a ese tiempo no le creo, porque sí, ya me ha dicho 20 minutos que se hacen 1 hora. Exactly. A veces Hora. de como espacios bien cortitos, que uno sabe que no tarda tanto en llegar hasta allá, pero el tráfico tan pesado de que haya tanto carro queriendo llegar al mismo destino, es like se complican las calles y a veces uno pasa en un pedacito un buen rato, and that's so stressful, so exhausted. Creo que manejar en el tráfico es algo bastante cansado y utilizar el transporte público en el tráfico es todavía más cansado, ir colgado en la coaster. Estoy más cansado. Like, I am a, like, siempre bromeamos con mis amigas esta canción que salió de como de Motomami, que somos coaster mamis porque nos toca andar en coaster, right? En el transporte público. So, it's like, very exhausted cuando se va colgada de la coaster. Es todavía peor. La verdad es que prefiero ir manejando. Yo prefiero ir Es manejando mejor que. ir manejando que ir todo enatunado, le digo yo. Voy a usar esa palabra. Inatunado. No, porque si va uno, ay, no, más lleno que Y se escucha topado como unos que con otros. gritan. Y se escucha como que gritan, ay, atrás hay espacio y uno ya no cabe. Y uno Ya, así como, ¿a dónde? ¿a dónde me meto? ¿Me voy en el techo de la costa o cómo? I understand. It can be so stressful. For me, for you, for all of us, I think, para todos nosotros, el tráfico es una de las peores cosas que existen, la verdad. Creo que es justo y necesario que los gobiernos también tomen en cuenta este tipo de escenarios para que puedan solucionarlo, porque no es normal pasar
4 horas de nuestra vida en tráfico, right? 4 horas al día, de las 24 horas del día en tráfico, is not normal. But I can understand if you feel exhausted now. I'm so sorry for that because we are like about to start our class. And I know that you are a little exhausted, tired for the day. It's a little bit late. Es un poco tarde, right? Ya son las 8 de la noche y entiendo que algunos pueden estar como cansaditos porque tuvieron, qué sé yo, clases, tuvieron trabajo, tuvieron que cuidar a los hijos o a los papás o no sé. Todos los escenarios que ustedes puedan tener en casita y sé que es bastante cansado, pero también es un gran esfuerzo el hecho de estar aquí e intentarlo. Siempre el esfuerzo les trae, siempre el esfuerzo que ustedes hacen por aprender siempre va a traer buenos resultados, porque es un sacrificio el hecho de estar cansado todo el día y luego venir a clases, es todo un sacrificio. But you are so brave for that. Todos son muy valientes por eso. So I think we can start right now. I'm going to show you my screen. Voy a mostrar mi screen. Y me avisan cuando ya la puedan ver. Creo que a veces se me proyecta a mí antes que ustedes. Así que me avisan cuando la puedan ver. Ya, teacher. It's ready. Thank you. Okay, so this is like the second part of yesterday, right? Esa sería como la segunda parte de ayer. Vendría siendo como prácticamente el mismo topic. Vamos a ver el simple past. Y el topic is when I was a child, right? We were talking about this yesterday, but we didn't have enough time to do it yesterday. But we're going to continue with this right now. This is the simple past, and when I was a child, this is something like we can use to talk about childhood. You, when you talk about the simple past, remember that we were talking that you can find the near past or the far past. So a far past is something like, well, I think like a really far past for me is when I was a child, because I am 22 right now. So when I was a child, when I was a little, I think when I was, I don't know, like 5 or 6 years old, even when I was 10 years old, I think it was a long, long time ago. Yeah, like 12 years ago. So it's really, really far past for me. So I think like all of you are adults. Creo que la mayoría de ustedes son adultos. Creo que todos los que tengo aquí son adultos. So I think that when we are talking about our childhood, we are talking about the far past. Okay, estamos hablando de, vimos esta parte ayer del futuro cercano, el futuro lejano. So yo creo que el hecho de hablar de when I was a child, cuando yo era un niño, right, es como un pasado bastante lejano porque ya tiene sus par de años de que ya no somos niños, right, un buen par de años que ya no somos niños. But maybe it can be so beautiful memories that you are saving in your heart, or really good moments, memories, right, that you need to remember. For example, when I was a child, I really loved to stay with my grandma, right? And she is not here anymore. So it's a memory that I can save in my heart, and it's part of my childhood. And I can use a simple past to talk about it, okay? Cuando hablo, por ejemplo, de mi abuela, que es una persona que ya no está en mi vida, ya falleció, pero yo pasé mi infancia con ella, ¿sí? Llegué hasta como mis 20 años, más o menos, haciéndole compañía a mi abuela. So I can talk about it, about a memory. And I talk about it because she's not here anymore. I can talk about it in simple past, right? Y hablo en pasado simple. En pasado simple cuando hablo de ella, porque ya no está aquí más tiempo. Entonces todo lo que pasó es un pasado, valga la redundancia. Todo lo que viví, esos recuerdos, esas memorias, son un pasado. I don't know, por ejemplo, cuando aprendí a manejar la bici, right? I was a child. Yeah, when I learned to do it. So it was a far past too, porque tenía como 10 años cuando aprendí. Menos, creo que tenía como 8. Well, so this is the simple past and this is the topic, when I was a child. So, we're going to start with the reading time. Vamos a empezar con el reading time y les voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir la otra.
Avísenme cuando la puedan ver también, please. Can you see it right now? Yes. Yes, teacher. Yeah, okay. Thank you so much. So I would like to, I'm sorry. Siento que me dio hipo. I'm sorry. Les decía, I need two volunteers to help me to read the conversation. Me, teacher, I want to participate. Ok, Débora y Juan, ok, no se olviden levantar la manita porque así se me hace como más fácil identificarlos. Ok, so okay. Juan can be Jeff and Débora can be Kim. Go, guys. Ok, hey, are these pictures of you when you were a kid, just kid? Yeah, that's mine. In front of my uncle's beach house when I was a kid. We used to spend 2 weeks there every summer. Wow, I bet that was fun. Yeah, we always had a great time. Every day we used to get up early and walk along the beach. I had a great shell collection. In fact, I think it's still up in the attic. Hey, I used to collect shells too when I was a kid, but my parents threw them out. Okay, but my parents threw them out. Sorry, se me trabó la lengua. Okay, so that was a little conversation about a time to remember. A time to remember is like a memory, right? You can see that there is two guys, they are looking at a picture, and it's a memory of Kim, I think. Yeah, yes, of Kim. It's a memory of Kim. So I need to know, first of all, si alguien tiene alguna pregunta acerca del vocabulario que estaba aquí. Mimis. What is the meaning of still up? Still up. Still up. Está todavía. Still up es como está todavía. ¿Sí? Como están hablando, por ejemplo, aquí dice, he always have a great time. Every day we used to get up early and walk along the beach. I had a great shell collection. Dice que tenía una buena colección. Ajá, de conchas. Dice shell, son conchas. Me da risa que tiene como notas, no me había dado cuenta que esto tiene como notas. Aquí dice conchas. Shell is like conchas, right? Entonces dice que tenía una buena conexión de conchas. Entonces dice, in fact, como de hecho, I think it's still up in the attic. Como yo creo que todavía está. Still es todavía. Still up es como todavía está. Ahí arriba. Está hablando como de la shell collection, right? Entonces, yeah, sería, that's it. Still up, yeah. Una sola o still una cosa y up in the attic, que le menciona que está arriba del ático. Pueden utilizarlas, lo que pasa es que este up que se utiliza en el inglés, ay, no sé cómo explicarles esto. Quiero encontrar la manera de explicarles sin que se me pierdan. Still and up sí son palabras distintas, pero se pueden utilizar en una sola. Como por ejemplo, puede decir solo como still in the attic. ¿Okay? Puede ser solamente still in the attic. Como están todavía en el ático. But still up, la palabra up que lo acompaña le da como el de arriba, como en el ático es algo que está como arriba, ¿sí? Entonces, still es como todavía y up es como arriba. Entonces, como está hablando del ático, por eso dice como still up, como arriba, allá arriba, ¿sí? Son dos palabras distintas, pero como unidas se entiende que hablan de todavía allá arriba, ¿sí? No sé si se me entiende. ¿Se me entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Los confundí más? Díganme, porque si no se me entendió, busco otra manera de explicarles.
Ay, yo no sé qué sí, teacher, sí se entiende. Sí, sí, ok, perfecto. Sí, sí, ok, yo sé que hay cosas que a veces me da risa porque hay bastantes cosas en el inglés que aprendí a usarlas, porque les dije ayer que yo soy bien autodidacta, entonces aprendí a usarlas como por inercia y a veces tengo que buscar y preguntarle a alguien como, ¿por qué se usa esto así? Porque yo solo aprendí a hacerlo, como cuando dicen turn the camera off. El verbo es turn off, por ejemplo, o turn on and turn off, que es encender y apagar. Pero, por ejemplo, cuando decimos, lo pueden encontrar en alguna conversación, en una serie o algo parecido, dice, turn the camera off, y le ponen el off hasta el final. Y no sé por qué no dicen turn off específicamente. No tengo idea, solo como que es así. Entonces, hay como cositas que a veces digo como, rayos, ¿cómo le explico esto a mis alumnos? Y cómo les digo que eso solo lo aprendí a usar. But it's still up, sí, es como still de todavía y up de ahí arriba. Entonces son dos palabras distintas que se pueden utilizar también. Hay algunos verbos que cuando le ponen el up, el out, el off, después se convierten en unas cosas que se llaman phrasal verbs, que tienen distintos significados, como que le cambian el significado al verbo. Pero eso no lo vamos a ver todavía, porque, para que no se me confundan. Pero es para que sepan que hay algunos verbos que al ponerle el out, el off, el up, al final como que le cambia el significado al verbo, que no es este caso. Vi que había una manita levantada y no sé quién era. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? Perdón que me entretuve mucho en esta. Me. Tell me, Corina. Qué bonito su nombre. Thank you. What is the meaning of the simple past verb bet in the third phrase? Okay, I'm sure it's the simple past of a verb, but I don't know which one. Yeah, that one. Bet como de apostar o de como. O sea, la pregunta es, ¿cuál es el pasado? I wonder that is a verb. And in this case, it is the simple past. But I don't know of which verb. Because I wonder that is an irregular verb. Is that correct? Ah, bet. Yeah, it's that correct. Also, you can use, for example, swear if you are talking about, like, yo lo juro, for example. De hecho, el verbo bet creo que es un verbo que casi no uso. Yo utilizo swear usualmente, porque swear es más usual. Bet, creo que bet no es tan usual como swear, but sí es un verbo regular, de hecho. Quiero ver... había otra palabrita aquí que no sé si saben qué es, like, threw them out, es como, es de esos verbos que les digo que son, que al agregarles una palabra cambian el significado, no sé si saben lo que es threw out. Sí, coach Raúl. ¿Cómo? Perdón. Botar a la basura. Yes, es como tirar. Ajá, tirarlo, exacto, tirarlo, como que lo aventaron, lo desecharon, lo tiraron, eso es threw out, y es un ejemplo de los que les decía, de estos verbos que al agregarles un out, un up, un off, al final como que cambian, entonces son phrasal verbs, se les llama a ese tipo de verbos, y hay un montón. When I was in the high school, cuando estaba en el colegio, me acuerdo que una vez me pusieron a hacer una lista de modal verbs porque había dejado inglés. Por cierto, aquí donde me ven, había dejado inglés. Y me pusieron a hacer una lista de los phrasal verbs y de oraciones con phrasal verbs y quedé loca después de eso porque son un montón. Hay demasiados phrasal verbs. Entonces, no me los puedo todos. No me los puedo todos, la verdad. Okay. So we already passed the reading time. It was a little time. ¿Ya pueden ver mi presentación? Yes, teacher. Yes, sí. Coach, teacher. Okay, perfect. It was a little conversation about
reading time about a memory about when I was a child, and you can see that there is a woman who is talking about her past, and the shells collection that are still up in the attic, right? Que todavía están arriba en el ático. So it's like a little memory. Esto les puede dar como una idea de cómo se utiliza el simple past cuando hablamos de memorias, de cosas que nos pasaron en algún momento de la vida y que pues ya no suceden más. Y cuando utilizamos el simple past para hablarlas, hablamos de un pasado simple. Okay. So we're going to continue with this. Para este momento quiero que alguien me recuerde, what is simple past and why do we use it? ¿Qué es y para qué se usa? Corina? We use simple past to talk about facts to occur in the past. Okay, facts that occurred in the past. Excellent, Corina. That's right. That's simple like that. Okay? Es así de simple. Utilizamos el simple past para hablar sobre cosas, situaciones que ocurrieron en el pasado. Cosas que ya terminaron. Okay? En la línea de tiempo, imagínense una línea de tiempo así recta. En la línea de tiempo está pasado, presente y futuro. Entonces tenemos el pasado, que es todo lo que ya sucedió y ya dejó de pasar, ya tuvo un final. Eso es el simple past. Okay? Todo lo que ya pasó. Hablábamos de que existen, cuando utilizamos el simple past, les decía que todos los tenses se caracterizan por el auxiliar y el verbo conjugado. Esas dos cosas nos indican qué tiempo es en el que estamos hablando. En el caso del simple past, el verbo va en pasado, ¿ok? Y el auxiliar es did, por cierto. Entonces, el verbo va en pasado cuando hablamos en positivo. Les decía que los verbos en pasado tienen dos maneras de utilizarse. Los regulares y los irregulares. Necesito a alguien que me levante la mano, que me quiera recordar qué eran los regulares y qué eran los irregulares. For example, when you talk about regular verbs, you add at the end ed to convert in the past. And the other, the irregular verbs, it changes all the form of the verb. Yeah, of course. That's it. Excellent. Regular verbs, you only add the ed at the end of the verb. And the regular verbs is just like it change, okay? It change, cambia. Eso cambia, el verbo cambia, ¿sí? Cambia por completo la estructura. Vimos algunos ejemplos ayer como the regular verbs, les decía como study, por ejemplo, que solo se le agrega la ed, studied. Teníamos called, de llamar, que cambia a called. Y teníamos like, creo que les puse también ejemplo, like, que en el pasado es liked. Entonces, son verbos regulares que cambian, que no cambian, perdón, solo se les agrega la ed. Y luego están los irregular verbs, que te les ponía los dos más conocidos, por ejemplo, eat like, comer, is like ate. Drink, for example, is like drunk. Drive, for example, manejar, is like drove, right? Ese es el pasado. Ok, ese pasado es simple. Cambia la estructura, no solo se les agrega una ed. Ok, so primero les voy a enseñar la estructura del simple past y luego les voy a enseñar cómo se pronuncia esa ed al final de las oraciones, al final de los verbos, perdón. Porque hay tres reglas específicas, yo le enseño con tres reglas específicas para poder saber cómo es que un verbo se va a pronunciar, cómo es que esa ed se pronuncia al final. Porque si ven, algunos se pronuncian, la ed sí se pronuncia y en otros no se pronuncia, entonces eso se los voy a explicar. Pero veamos primero la estructura. I need a volunteer to help me to read the structure in positive. Raise your hand. Raúl, okay? Raúl, help me to read the structure in positive. In positive, we use subject plus verb in past plus complements. Okay, thank you so much, Raúl. Subject, verb in past, and complement. Look at this. Vamos a detener como para verlo. Subject is the people that you're talking about, right? You, me, they, my mom, my friend, right? This is a subject.
Verb in past. Look at this. El verbo en pasado. Ok, aquí entra en juego los verbos regulares y los irregulares. Independientemente del verbo que usted use, tiene que estar en pasado, right? Independientemente de si es regular o irregular, tiene que estar en pasado, ¿sí? Si yo digo, I eat apples, por ejemplo, yo como manzanas, esto no es simple past porque yo digo, I eat, ¿ok? Esto es simple present, pero si yo digo, I ate, I am using the verb in the simple past, so I am talking about the past, yo me comí, ¿ok? Yo comí manzanas. I ate apples. Yo comí manzanas. ¿Ok? Look at this. Por eso es importante el verbo. La conjugación del verbo es increíblemente importante en todos los tiempos. ¿Ok? Auxiliares y la conjugación del verbo. Esas dos cosas definen cada uno de los tenses. ¿Ok? I need another volunteer to help me to read in negative. The structure in negative. Raise your hand. Subject, absolute did not eat verb in past form in complement. Okay, that was Lupita, right? Yes. ¿Alguien me levantó la mano? No, you know me. No, vea. Okay, sí. Thank you. Okay, thank you, Lupita. Yeah, in negative we use, look at this. Subject, the auxiliary, supongo que en algún momento vieron el simple present que se utiliza para rutinas diarias. Tiene el auxiliar que es do and does. En el caso del simple past se utiliza el did para todos los sujetos. Todos llevan el did. ¿Okay? Entonces no es como que unos tengan unos y otros tengan otros como en el simple present, sino que todos tienen did. Entonces decimos did not. This is the auxiliary did not. The subject, the people we're talking about. Did not. That is the negative of did, es el negativo del auxiliar, did not o didn't. You can say did not or didn't. It's okay. Cualquiera de las dos maneras está bien. Didn't es la contracción. Es así. Did. And don't worry, Francisca. No se preocupe. Qué bueno que se pudo conectar a clase. Okay, no se preocupe. Estamos hablando de algo, repasando lo que vimos ayer. Look at this, the verb in the base form. Utilizamos el verbo en su forma base cuando utilizamos el auxiliar. Sí, cuando utilizamos el auxiliar ya no va el verbo en pasado, sino que va en su forma base, porque did denota pasado. Did es el auxiliar del simple past, por lo tanto denota el pasado. Entonces usted ya no lo usa cuando usa negativo y cuando usa preguntas. Solo cuando usa en positivo. Cuando habla en positivo, ¿sí? El simple past en positivo, una oración en positivo, usted utiliza el verbo en pasado, pero si lo dice en forma negativa, no utiliza el pasado, sino que utiliza did not y el verbo en su forma base. Por ejemplo, este ejemplo que teníamos de las apples. I ate apples. Yo comí manzanas. I ate apples. I didn't eat apples. Yo no comí. ¿Ok? Yo sé que el verbo en español sí cambia, pero en inglés no cambia, ¿okay? Sino que le ponemos el did, porque lo estoy usando en negativo, did not, que es el auxiliar. Entonces no cambia el verbo en su forma, se lo ponemos en su forma base. Luego el complemento, you know what it's a complement, it brings all the details about the sentence, like when, where, all of these things. And in questions, I need a volunteer to help me to read in questions, raise your hand. Rodrigo José, okay. Okay, in question, we use auxiliary plus subject plus verb in base form plus complement plus question mark. Excellent. I really love the question mark. Thank you. Usualmente nadie lo dice, okay? Thank you so much. Yeah, this is the structure in question. Look at this. We are using the auxiliary did. Una característica de todos los tenses en inglés es que siempre se le va a dar vuelta al sujeto con el auxiliar del tiempo para hacer las preguntas. Siempre. En todos los tiempos, con todos los modal verbs, por ejemplo, si ya vieron modal verbs, no sé si ya vieron alguno, que creo que sí, porque yo di preintermedio el módulo pasado y sí les di modal verbs. So, creo que sí ya lo vieron. Entonces, se les da la vuelta. So, look at this, the auxiliary did first. Then the subject, then the verb in the base form. Remember, we are using did
And that's why we use the verb in the base form and the complement, okay? Como utilizamos el did, el verbo va en su forma base. En negativo y en pregunta. Pero si usted lo dice en positivo, el verbo va en pasado, okay? Is there any questions about it? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? No, teacher. Ay, no me puedo salir del... Ahí está. Creo que les dejé de compartir, pero ese era el punto. Ok, les voy a compartir mi paint. Esta es como mi pizarra. Mi paint es mi pizarra. Entonces voy a compartir mi paint para que hagamos algunas oraciones en simple past. Ok. Ay, no, no era aquí. No era aquí. Era aquí. Ok. Son algunos ejemplos, okay? So I would like to have your own examples. Me gustaría tener sus ejemplos. So alguien que me quiera así voluntariamente, esto es voluntario. No me gusta usualmente elegir a las personitas porque a mí en clase, cuando yo era la alumna, a mí no me gustaba que me eligieran. So yo usualmente lo hago de manera voluntaria, right? Si no me quieren participar, voy a tener que elegir, pero de entrada yo prefiero que ustedes sean los voluntarios. Raise your hand who wants to tell me an example of the simple past. Puede ser en pregunta, en positivo o negativo. Cualquiera de las tres. Un ejemplo para que veamos cómo se usa el simple past. Raúl, yes. I'm all ears. Okay. Did you eat pizza yesterday? Okay. Did you eat pizza yesterday? Okay, look at this. This is a question, right? Thank you so much, Raúl. This is a question. Raúl is doing a question. Who wants to answer this question? ¿Alguien que quiera responder la pregunta de Raúl? No, I didn't. I prefer to eat pupusas. Okay, excellent, Stephanie. No, I didn't. I prefer to eat pupusas. That's right. Yeah, I prefer pupusas too. Yeah, I like it. Yes, okay. Thank you so much. No, I didn't. Look at this. No, I didn't. No, yo no lo hice. Okay, no lo hice. I didn't. También podemos decir I did not, right? Que es la forma larga. Didn't es la contracción, right? Solo les digo en dado caso de que a veces se les haga complicado como la pronunciación de las contracciones. It's okay. A veces toma su tiempo algunas contracciones entenderlas. Más bien pronunciarlas cuando las están diciendo, sobre todo cuando hablan. Arman oraciones muy largas. Entonces siempre les digo a mis alumnos que se sientan la libertad de que si no quieren utilizar la contracción total, pueden utilizar el did not, por ejemplo, o el, por ejemplo, cuando utilizamos el simple present, el do, does not, do not, si sienten que como que se les traba la lengua todavía, es pura práctica. It's your choice. So, excellent. Thank you so much, Raúl. And Stephanie, creo que fue la que nos contestó la pregunta. So, who wants to give me another example of this? Podría hacer otra pregunta también. Quiero ver, tenemos dos participantes. Primero Julio, luego Corina. Okay, Julio. Okay, the example is, I bought cookies the last week. I bought cookies the last? Week. Amazing. I bought cookies the last week. Okay, yo compré las galletas la semana pasada, right? Last week. Look at this. Estamos utilizando, Julio está utilizando un time expression, last week. Él me está indicando en qué momento sucedió esta acción en el pasado. Amazing. Okay, Corina. Roberto didn't do his homework. Roberto didn't do his homework. Look at this. This is an example in negative, right? Roberto didn't do his homework. Roberto no hizo su tarea. Okay, no lo hizo. Look at this. Estamos utilizando do, el verbo do, en su forma base porque utilizamos didn't, right? Y didn't ya nos denota que es pasado. Okay, recuerden, aquí está el ejemplo específico de cuando es en positivo. El verbo va en pasado, ¿sí? Si Julián nos lo hubiera dicho en negativo esta misma oración, ¿cómo hubiese sonado? ¿Cómo diría? Who wants to tell me?
I didn't buy cookies. I didn't buy cookies. Excellent. I didn't buy. Si hubiese sido negativo, hubiéramos dicho buy, el verbo buy. Pero como es positivo, utilizamos el pasado simple, que es bought. Ok. Thank you so much. Ok. Excellent. You are doing fantastic, guys. You are doing perfect. Ok. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? Ay, les dejé de compartir pantalla y todavía no les tenía que dejar de compartir pantalla. No hay dudas. Ok. Entonces quisiera pasarme a la parte de cómo se pronuncia la ID al final de los verbos. Yo tengo esta manera de explicar que es la que a mí me funcionó. Esta es la manera en la que yo aprendí. A mí me enseñaron otras formas en las academias a las que fui, pero sinceramente a mí esta es la que más me sirve. Así que esta es la que yo elijo para explicar. Sin embargo, usted puede, si siente que no se me entiende, también puede decirme y busco otra manera de explicarles, o también pueden encontrarlo en Google, preguntarle a San Google, ¿verdad? Que todo lo sabe. Otra manera de cómo se pronuncia esa ID al final de los verbos irregulares. Okay, al final de los verbos regulares, perdón. Tenemos verbos, por ejemplo, vamos a pronunciar como con T. Yo tengo un... Vamos a pronunciar como con T. Ay, quiero ver. Si pongo mi... Bueno, voy a ver si les puedo compartir esto. Quiero ver. My tools. ¿Se ve la imagen? No, teacher, solo el paint. Solo el paint, ¿verdad? Ok, quiero ver si puedo ver. Aquí está. Tenía que compartirles otra pestaña. ¿Ahora se ve? Sí. Yes, coach. Perfecto. Ok, esta es una de esas presentaciones que hice para los niños. Y la utilizo siempre que voy a explicar este tema porque a mí me funcionó de esta manera. Ok, look at this. Tenemos tres maneras de pronunciar esa ed al final de los verbos. Tres maneras. How to pronunciate the regular verbs. You are going to pronunciate it with T when the verbs ending in F, K, S, C-H, S-H, and S. You're right? Like, for example, estas letras que ven aquí son, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 específicas. 6 específicas que yo me las aprendí de memoria. No son muy complicadas. Cuando ustedes vean que el verbo finaliza en F, K, S, C, H, S, H o X, el verbo al final se pronuncia con T. ¿Ok? Con T. Por ejemplo, siempre vamos a ver cómo... Ay, aquí nos dieron, Lupita nos dio otro example. Did you play today? Thank you, Lupita. Perdón que no lo vi antes. Ok, thank you. Es un muy buen ejemplo también. Ok, les decía. Tenemos, por ejemplo, watch, que es uno de los ejemplos que tenemos aquí, que tenemos en la presentación. Watch es un verbo que se finaliza con ch. Cuando usted le agrega la ed, siempre tienen que ver con qué termina antes de la ed. ¿Ok? No vean la ID, sino en la letra que está antes de la ED. Eso es lo que tienen que ver. ¿Ok? Cuando finaliza con una letra que sea F, K, S, 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 H, S, H o X, se pronuncia con una T. Por lo tanto, eso se pronuncia como watch. Watch. Quiero que se escuche un poquito la pronunciación. Es que siento que a veces no sé, como que no se distingue mucho, pero es watch. ¿Ok? Como con T, watch. ¿Ok? Hay otro ejemplo aquí que es work. Work, el verbo trabajar, termina con K y es un verbo regular, se le agrega la ID. Por lo tanto, al pronunciarlo decimos worked. Worked. ¿Ok? Se escucha la T al final. ¿Ok? Esa D, ED, se pronuncia como con T. Otro ejemplo es like, for example. Like también es un verbo regular que solo se le agrega la D prácticamente porque ya tiene la E. Y vemos con qué letra termina antes de la ID, que es una K. Por lo tanto, decimos like. Like.
¿Ok? Con T. Se pronuncia con T. ¿Ok? Veamos la segunda. Los verbos que terminan en T. ¿Sí? Tengo una duda porque like termina en E. Sí, sí. Sí, sí, justamente. Les decía de que siempre vean la letra que está antes de la ED. ¿Ok? La ED es como lo que se le agrega, pero sí, yo sé que like termina con E. Pero como solo se le agrega la D, usted ve la letra que hay antes de la ED, que es la K. ¿Ok? No sé si se me entiende. ¿Sí? Sí, teacher, gracias. Ok, my pleasure. Sí, sí, yo entiendo que esas dudas pueden surgir. Don't worry. ¿Ok? Siempre vean la letra que está antes de la ED. La letra que está antes de la ID es la que les va a dar la pauta para saber cómo se pronuncia. Y no se frustren si a veces se equivocan, porque incluso a mí me sigue pasando en verbos nuevos que sigo aprendiendo, of course. A veces es como, todavía lo pienso, es como, le veo la letra y me acuerdo de esta presentación, de hecho, para recordar cómo pronunciar esa ID. So, los verbos que terminan con D or T se pronuncian con la ID, ¿ok? Los verbos que terminan con D o con T, ¿ok? Con D y T. Como por ejemplo, need es un verbo regular que solo se le agrega la ID. Por lo tanto, pueden ver, ¿ok? No vean la ED. Vean qué letra, con qué letra acaba. Con D. Ok, need, con D. Por lo tanto, como termina con D, decimos needed. Needed. Yo sueno pronunciar esta D o esta T como con la R, que es algo bien estadounidense, por cierto. El inglés estadounidense tiene esto como, por ejemplo, que no se dice como university, sino que dicen university. Entonces yo tengo como esa maña porque me gusta ver un montón de sitcoms que son estadounidenses. Pero usted puede pronunciar la T tal cual, like needed, or for example, like wanted. Yo solamente digo like wanted, like that. Ok, como university, entonces se puede decir university y está bien, ok. This is needed, ok. You can hear that needed, ok, needed. Se pronuncia la ed al final porque termina con d. Tenemos otro ejemplo por aquí que es want. Want es un verbo regular que al agregarle la ed podemos ver que termina con t, ok. Termina con t. Entonces, como es T o D, decimos wanted, wanted, ¿ok? Wanted. Cuando terminen con D o T, se les dice la ED tal cual. Wanted, needed, ¿ok? Ahora bien, los verbos que terminan con cualquier otra letra que no sean las anteriores, cualquiera, que no sean las de la T y las de la ID, que es decir, estas que ven acá, y estas, las que ven en el solecito y las que ven en la luna. Las que no sean ni estas, se pronuncian con D. O sea, cualquier otro término, cualquier otra letra con la que acabe el verbo regular, que no sean F, K, S, S, CH, SH, X, D o T, se pronuncian con D. Como por ejemplo, tenemos aquí algunos ejemplos. Play, un verbo regular, que se pronuncia played. Look at this, played. Ok, played. Tenemos studied. Studied, un verbo regular. Studied. Look at this, termina con I. Es una I. Por lo tanto, no es F, no es K, no es SS, no es una D, no es una T. Right? Decimos studied, con D. Tenemos listened. Tenemos listened, que se le agrega la ID. Y decimos listened. Listened. Hay algunos que cuesta un poquito más que se escuche la pronunciación, right? Pero el punto es que usted sepa que, cómo se pronuncia. Listened, ¿ok? Listened. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? Esta cosita se las puedo compartir al grupo de WhatsApp si ustedes quieren, la quieren tener cerca para recordarlo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? No. Amazing. Ay, qué bueno son aprendiendo, guys. I like it. Okay. So, vamos a tener un ejercicio práctico. Siempre, usualmente suelo usar las breakout rooms para estos ejercicios prácticos porque pues ustedes son bastantes, son 20. Entonces es como, es mejor que trabajen en grupos chiquitos a ponerlos a trabajar todos juntos. Vamos a tener un ejercicio práctico.
en el cual ustedes le van a contar, bueno, creo que no ven mi presentación ahorita, pero dice, think about your childhood and tell me 5 examples about things that you did when you were little. Ok, piense en su infancia y cuéntele a sus compañeros al menos 5 cosas que usted hizo cuando estaba chiquito. Ok, así como la chica estaba en la conversación, ¿se acuerdan que estaba contando lo de las, lo de que tenía una colección de conchas, right? So, cosas que usted hizo. Este es el ejercicio, se los voy a poner, ya me salí. Se los voy a poner aquí. Y los voy a dividir por breakup rooms. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Por qué me sale como una imagen? ¿Alguien tiene alguna duda acerca de esto? El punto es que ustedes a sus compañeros le compartan sus ejercicios, ¿ok? Que entre, por ejemplo, está Lil y Corina y Patricia en una sola, ¿ok? Y viene Corina y le dice, guys, this is my examples. I watch Nemo when I was little. Ok, look at this, it's an example, right? 5 things, al menos 5 cositas. Ok, ¿alguna pregunta al respecto? No. Ok, entonces les voy a asignar a las breakup rooms. Les va a aparecer una notificación que les estoy mandando a las breakup rooms. Le dan a aceptar y ya van a poder entrar. Y los veo en unos minutos. Go, guys. Get into the breakup rooms, please. Get into the breakup rooms, please. Thank you.
Okay, I think we are getting back. Okay, I think we are all here. No sé si les alcanzó el tiempo, creo que no regresaban porque seguramente más de alguno se quedó tratando de completar el ejercicio. Me, but, I don't remember the puzzle fight. The what? You don't remember what? El pasado de pelear. De pelear. Fight. With the at the end, fight. Fight. Is that regular or irregular verb? Es irregular verb. Irregular verb. Lo dudé por un momento. Y yo, ¿le agrego la ED o no le agrego la ED? I'm sorry. Yo sí. Pass. Procesando. I is fought. Thank you so much. No sé por qué me, cuando me preguntó pensé en otra palabra cuando me dijo fight. Forget it. It wasn't the question. It wasn't the question. No era la pregunta. antes de que terminemos, quiero que alguien voluntariamente me cuente de algunos ejemplos que escuchó en su breakup room. Sí, posiblemente no pasen todos, claro. Creo que uno o dos estarían bien, porque si me pongo uno por uno, pues no termino, ¿verdad? Son 20, entonces no terminaría. So, alguien que me quiera dar el ejemplo de lo que escuchó, de lo que usted dio, su propio ejemplo. Raise your hand, who wants to share your exercise? No one? Okay, Francisca. Okay, Francisca, luego Rodrigo. Mm-hmm. Thank you. My example was that when I was a child, I bought a guitar, and after that, I played the guitar. And one time, I remember that I visited Guatemala, and then I watched my favorite movie in a cinema, and the last one I went to the church. Okay, excellent, Francisca. Repeat after me. Watch. Excellent. Con tía at the end. La vamos a ir practicando poquito a poquito. Don't worry. Y thank you so much, Francisca. ¿Hay alguien más? ¿Se segura? Me, teacher. Uh-huh. Dígame, Rodrigo. Yes. When I was a child, I remember I played soccer after school. I went to the beach on Sunday. I went at the church with my family. I visited the Seoul National. I drive bicycle in my neighborhood, and I watch Dragon Ball Z after school. I like it. I really love Dragon Ball Z. I really like it. Excellent. Thank you so much. Okay. And you said, hay una palabra que iba a corregirle y no me acuerdo cuál era. No, la perdí. Teacher, drive in the bike. Ride, like rode in the bike. Is the past, right? Rode in the bike. Ay, se me movió todo. Okay, ay, era una palabrita, pero yo no me acuerdo cuál era. La perdí cuando dijo lo de Dragon Ball Z. Ese fue toda mi imaginación se fue a Dragon Ball Z. I'm sorry. But you are doing fantastic, okay? I think you did it so great. I'm sorry. Lo siento, es el TDA. me fui, mi imaginación se fue a Dragon Ball y perdí la palabra. But I need to know if you have any questions about the class. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la clase? Anything that is not clear yet? Algo que no está como claro todavía, or can we finish a class? No one. Okay, excellent.
Ok, guys, so solo les recuerdo la plataforma, please no se les olvide irla trabajando y pues los veo mañana. See you tomorrow in class, guys, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye.